Le mostramos esta obra hace unos días cuando todavía no terminaba, pero ahora ya finalizó. Es una gran obra de arte en Talcahuano, un muro gigante, hay que llamarlo así porque es el más grande en su tipo y se pintó en las murallas de una pesquera. Vea. El arte llena de color y expresión talcahuano. Esta vez finalmente se inauguró el muro artístico inspirado en la fauna y edificios patrimoniales. Un diseño que abarcó 1.052 metros cuadrados, pintados por el artista Joel Bustos, que buscó plasmar la identidad de la comuna Puerto. El mural en realidad refleja un poco lo que a mí me gusta pintar, que son las aves, los animales, mucho colorido, pero también recogiendo lo que es la identidad chorera, la identidad del puerto. Proyecto que contempla por primera vez la intervención de una empresa pesquera y una muy particular, la más grande de Chile, Horizon. Sí, la verdad, desde que nos propusieron hace ya un año, la iniciativa nos pareció muy acorde a lo que la empresa quiere hacer en su relación con la comunidad. Nosotros, más allá de estar presente y hacer algún aporte, lo que queremos hacer es vincularnos. Y este es un deseo de aquí de la comunidad de Talcahuano, el que sea un lugar bastante más agradable, más bonito, donde nos guste participar y caminar todos los días por afuera. Tanto se agradece, creo que hay una buena expresión artística además, que se contribuye al entorno en donde estamos, la recuperación del canal El Morro, Laguna Redacamo, Recamo, y ahora este mural, creo que hacen un todo armónico que expresa belleza y que expresa además una opción de futuro distinta a la que tradicionalmente se lleva a cabo en Talcahuano. Iniciativa que buscó retratar el trabajo en conjunto del sector de Isla Rocuán, privados y el municipio en la recuperación medioambiental, un telar urbano que durará cerca de 3 años.